מאמאס דבדר אני הולך עם ראש למעלה כל אחד ובנו בת של מלך ככה היה וככה זה גם עלה יהודים נשמה בוערת בכל מקום ובכל ארץ לא רוצה שיהיה אחרת יהודי אני זה משהו נצחי בני אברהם יצחק ויעקב בני ישראל רבקה רחל ולאה בני אברהם יצחק ויעקב History I've been through. Ask me where I'm from, and I will tell you I'm a Jew, and every Jew's a proud Jew. Not just me, my sisters and my brothers. Never be ashamed to be a proud Jew. It's not what you've done, it's how he made you. So sing this song and spread the pride around you. Yehudi ani, eternally. Bnei Abraham, Yitzchak v'Yaakov, Bnei Sara Rivka Rachel v'Lea. Bnei Abraham, Yitzchak v'Yaakov, Bnei Sara Rivka Rachel v'Lea. Officer, license and registration, please. Here you go. Na 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 na. It's Shabbat, do 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 do. It's Shabbat, do 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 do. It's Shabbat, do 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 do. It's Shabbat. Light the candles, do 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 do. Light the candles, do 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 do. Light the candles, do do do.
Shalom a todos los niños y a todas las niñas de Catedral de la Fe y las Naciones y todos esos niños y todos esos padres y todas esas madres y todos esos abuelos, tíos, primos, vecinos, todas las personas que se conectan con nosotros y nosotras a través de este canal y este su espacio Tora Kids. Tora Kids. Yes, llegamos y no solo a un Shabbat más, sino a un tiempo de descanso, un tiempo de respirar y de mira, soltar y comenzar a prestarle muchísima más atención de lo que nosotros le prestamos en la semana a nuestro Rey, a nuestro Eterno en Shabbat, aprendiendo su palabra, su Torah. Muy bien, y estamos en el segundo libro de la Torah, ¿verdad? Recuerden que la Torah tiene 5 libros. Ya tocamos Génesis, ¿verdad? Y la semana pasada estuvimos hablando de José, terminando esa historia, cómo él muere y todo lo que él tuvo que pasar en ese pozo, donde lo metieron sus hermanos, que lo vendieron y todo lo que pasó. Y ahora vamos a ver otra parte. Vamos a seguir uniendo las piezas de rompecabezas, porque como yo siempre les digo a ustedes, que cada parasha es que una pieza de ese rompecabezas, porque mira, para cuando termine todas estas parashas y estudiamos toda la Torah, cuando lleguemos, miren, a las fiestas de otoño, otra vez la hemos estudiado completa y hemos aprendido algo nuevo y hemos tenido, mira, cada una de esas piezas de ese rompecabezas y hemos tenido un gran rompecabezas de todo lo que el Eterno ha querido que nosotros aprendamos. Así que estamos en el libro de Éxodo, en hebreo Shemot, que significa nombres. Así que vamos a ver qué es eso, maestra, unir de nombre, mi nombre, el tuyo, el que tiene al lado, el que tiene al otro lado, el que tiene al frente, el que tiene al... No sabemos, hay que empezar, miren, desde el capítulo 1, desde el principio de Éxodo. Así que vamos a ver de qué se trata esta parasha, que así mismo se llama Shemot, porque estamos comenzando un nuevo libro de la Torah. Así que esta parasha se encuentra en Éxodo 1, versículo 1, el capítulo 6, versículo 1. Y dice, los hijos de Israel se multiplican en Egipto, o sea, son un montón en Egipto, pero son amenazados por la creciente cantidad de israelitas. El faraón, ¿ustedes se acuerdan del faraón? Que era una persona bien mala. Dios mío, no quería lo mejor para los israelitas, ¿verdad? Para el pueblo del Eterno. Así que él, como no quería lo mejor para el pueblo de Israel, esclaviza a estas personas, a este pueblo, y los ordena a unas parteras. Las parteras son estas personas, estas mujeres que se dedican a traer bebés, ayudar a madres a traer a sus bebés al mundo, ¿verdad? Y estas parteras se llamaban Cifra y Fua. Entonces el faraón, como una persona bien mala, mandó a matar a todos los varones que nacieran. Pero, ¿adivinen qué? Bueno, no adivinen. Escuchen, ¿qué fue lo que pasó? Cuando ellas no cumplen, mandan a arrojar a los bebés, o sea, ayudan a estas mujeres a traer a sus bebés al mundo. Y entonces el faraón les dice que los arroje, o sea, que los dejen en el río Nilo, a los bebés hebreos, a los bebés israelitas, que los arrojen al río Nilo. Pero vamos a ver qué pasó con esos bebés. Así que arrojan a un bebé al río Nilo. Este niño es colocado en una canasta en el río, mientras su hermana Miriam, ¿quién habrá sido este niño que arrojaron? Nada más y nada menos que a Moisés o a Moshe. Y su hermana Miriam lo observa desde lejos. Entonces la hija del faraón
descubrió al niño, o sea, descubrió que Moisés estaba en ese río Nilo porque el faraón había ordenado que lo llevaran para el río Nilo, que lo arrojaran para el río Nilo. Entonces, esa hija del faraón, a pesar de que el faraón era una persona bien mala, pues la hija no. Porque la hija lo que hace es que lo descubre y ve, mira, hay un bebé en el río, no. Lo coge, lo rescata a Moisés del río Nilo y lo cría, o sea, lo cuida como si fuese su hijo. Y ahí entonces le pone el nombre de Moisés. Así que, luego de eso, ya cuando Moisés es joven, cuando ya creció, Moisés entonces deja el palacio donde estaba con quien lo había cuidado, que en este caso era la hija del faraón. Y entonces él descubre que habían unas situaciones con sus hermanos. Así que él ve que hay un egipcio peleando y un hebreo. Y entonces mata al egipcio. Ahí había un conflicto de hermanos. ¿Se les parece a una historia que estudiamos en la parasha pasada? ¿Verdad? Entonces, Moisés, al próximo día, él ve dos judíos peleando entre ellos. Entonces, cuando él los ve, él les advierte. Él levanta la banderita. Pero estos dos judíos que estaban peleando, revelan entonces lo que Moisés, al día anterior, ve entonces. Se ve forzado, o sea, se ve obligado de que tengo que salir de aquí rápido de Egipto hacia otro lugar que se llamaba Midán. Entonces, cuando Moisés llega hacia Midán, allí entonces Moisés rescata a las hijas de Yitro y entonces se casa con una de ellas, que era Séfora. Y entonces Moisés pasa a ser el pastor del ganado de su suegro. O sea, de todos los animales que su suegro tenía en su hogar. Y luego de todo eso, que vemos entonces cómo, de dónde sale Moisés, de dónde Yahweh lo rescató, quién lo cuidó, cómo él se tuvo que enfrentar también a unas dificultades entre sus hermanos, después con los judíos. Todo eso hasta llegar a que Yahweh se le aparece a Moisés en una zarza ardiente. Imagínense como cuando uno está haciendo una fogata. Pues imagínense eso. Una fogata y estaba súper ardiente con mucho fuego. Imaginen esos colores ahí, rojo, naranja, amarillo y... Está haciendo un montón de fuego, estaba ardiendo y estaba frente, o sea, al pie del monte Sinaí. También imaginen el monte Sinaí, donde nosotros recibimos, ¿verdad? Y el pueblo de Israel recibió la Torá. Y entonces ahí Yahweh se le aparece y le dice que tiene que ir al faraón. Yahweh le dice a Moisés, tienes que ir y exigirle al faraón lo que yo te voy a decir. ¿Qué le habrá dicho? Le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Le dijo, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Entonces, Aarón, el hermano de Moisés, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los hermanos ahorita? Pues el hermano de Moisés le dicen... O le mandan, le dicen, tú tienes que hacer tal cosa. Y entonces mandan a Aarón a que diga que el pueblo tiene que salir de Egipto para servir al Eterno. Entonces, cuando llegan a Egipto, Moisés y Aarón, que eran hermanos, reúnen entonces a los ancianos, que son... el pueblo,
como son personas mayores que son del pueblo de Israel, para decirles que el tiempo de la redención, o sea, el tiempo del perdón, que el tiempo de arrepentirse, que el tiempo de, ya voy, por favor, lo hice mal, ya voy, por favor, perdóname, por favor, por favor, por favor, llegó, o sea, llegó. Pues las personas les creen, después de esto las personas les creen, dicen, sí, pues el tiempo llegó, pues este es el momento, vamos a reunirnos y todo eso, pero el faraón, faraón, digo, nada que ver. Ustedes se quedan aquí. Sí, le dijo el faraón. Se niega a dejar ir al pueblo de Israel, de Egipto. Y entonces les manda más castigo, se intensifica el dolor, o sea, es mayor sufrimiento, es mayor tiempo con una persona que es bien malvada, que no quiere lo mejor para nosotros, que nos hace pasar hambre, que nos tiene trabajando, que nos tiene sudando, que nos tiene pasando muchísimas cosas que no son buenas. Y el pueblo de Israel se queda ahí otra vez. El pueblo sigue sufriendo. Pero entonces Moisés dijo, yo no me voy a quedar así. Entonces él volvió hacia donde Yahweh. Y entonces Yahweh, Moisés le dice a Yahweh como que protestando y molesto. Y por qué, y por qué ha hecho el mal con esta gente, le dice. Pero Yahweh le dice una y otra vez que él promete y él establece que la promesa de su redención, de que los va a sacar con brazos fuertes, mano extendida, que está cerca. Que esa promesa está cerca, que había que confiar y había que seguir insistiendo, y que Moisés al fin y al cabo era la persona que ya había dicho que iba a sacar al pueblo, iba a dirigir por el camino y los iba a mandar hacia la tierra prometida, los iba a enviar, y a ese pueblo le iba a servir con todo su ser. Y ahora iba a amar a Yahweh con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Así que vamos a ver qué sigue ocurriendo con esta parasha, con esta grande historia que continúa en los demás capítulos a partir de la semana que viene. Así que, ¿qué podemos aprender de esta para allá? A pesar de que, mira, el Eterno puede tardarse y los planes pueden tardarse, pero Él es fiel y Él nos ha dicho que nuestra redención, o sea, que Él nos va a perdonar y que nosotros vamos a recibir su bendición, está, miren, por ahí. Verifiquen por ahí, porque hasta, mira, con la persona que menos ustedes piensan, de sus amiguitos y sus amiguitas, son una bendición para ustedes, y el Eterno los puso con un propósito. Así que eso es bien importante tenerlo presente y siempre guardarle, atesorar esta palabra en nuestro corazón para seguir agradando a nuestro Rey y vivir en bendición, porque la salvación es por gracia, la obediencia es bendición. Eso lo dice nuestro pastor. Así que será hasta la próxima en otro segmento de Torah. Y aquí continuamos con la clase. En esta ocasión, maestra Soraris, para hablar un poquito sobre la parte de conociendo a Yeshua. Muy bien. Y en la narración que tuvimos el sábado pasado con maestra Eva, estuvimos viendo la parte donde Yeshua fue enjuiciado. Y nos quedamos ahí, míralo. Ahí porque nos habíamos quedado la vez pasada. Cuando Yeshua había sido enjuiciado. Y ahora, la parte que nos toca este sábado, le pusieron por nombre sentencia de muerte. Está basado en Juan 18, del 39 hasta el capítulo 19, versículo 22. Y también lo podemos encontrar en Mateo 27, del 3 al 10. Y yo les voy a leer directamente desde aquí.
Estamos utilizando, como saben, de referencia a la Biblia en acción. Y recordemos que este texto es adaptado de esas porciones de la Biblia que le mencionamos. No necesariamente está tal cual está escrito en la Biblia, sino que fue adaptado de manera tal que podamos traerle la enseñanza. Esto está dirigido para niños, ¿ok? Un lenguaje más sencillo y vamos a leer. Dice, Pilato está temeroso de enojar a los judíos porque no quiere que al emperador en Roma le lleguen informes de conflictos. Está desesperado por encontrar una idea que deje conforme a los judíos y a la vez no lo haga él responsable de lo que le ocurra a Yeshua. Así que va Pilato y dice, ok, es costumbre liberar un preso durante el festival de la Pascua. ¿Quieren que les entregue a Yeshua o al asesino Barrabás? Barrabás era un hombre bien malo, un asesino en serie. Y entonces Pilato le da la opción, porque había tenido la costumbre de liberar un preso. ¿Liberamos a Yeshua, que él consideraba inocente, o liberamos a Barrabás? ¿Y ustedes pueden creer lo que empezó a gritar la gente? Empezaron a gritar, ¡Barrabás! ¡Barrabás! ¡Liberen a Barrabás! ¡Crucifiquen el otro! ¡Oh, my God! Dice, Pilato está pasmado. Trata de satisfacer a la multitud con un castigo menor. Dice, vamos a azotarlo. Azoten a Yeshua. Entonces, después de azotarlo, los soldados entrelazan ramas de espinas para formar una corona y la colocan en su cabeza. Y le ponen un manto púrpura y se burlan de él. ¡Ja! ¡Miren al rey de los judíos! ¡Ja, ja, ja, ja! Les voy a mostrar esta imagen. No es la más linda porque la realidad es que Yeshua sufrió mucho. Cuando lo mandaron a azotar, eso significa que le daban con unas correas que tenían clavos y puyas y le daban en su espalda. Lo amarraban y le daban en su espalda. Y no fue algo bueno. Y entonces en esta imagen cogieron y pusieron unas ramas que tenían muchas puyas y se la pusieron en la cabeza como si fuera una corona. Y le pusieron ese paño y empezaron a burlarse de él. No fue nada lindo. No encuentro ningún motivo para acusar a este hombre, decía Pilato. Así que Pilato intenta una vez más salvar a Yeshua mostrándole a la multitud que ha sido brutalmente golpeado. Lo golpearon al borde de la muerte. O sea, él no se murió de los golpes porque no tenía que morir ahí. No era como debía ser su muerte. Porque su muerte ya estaba escrita como debía ser. Y no era así. No era el plan del Eterno. Pero lo azotaron, que lo que dejaron casi muerto. No encuentro ningún motivo para acusar a este hombre. Sin embargo, la gente seguía gritando, ¡Crucifícalo! Pilato, cada vez más asustado por el problema que podrían provocar los líderes judíos, finalmente se rinde, pero prepara un letrero para colocar sobre la cruz. Dice a Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. Estaba escribiendo el letrero. ¿Ves? Dice, no escriba que es rey de los judíos, escriba que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Esos eran los líderes que lo habían acusado. Y Pilato dijo, lo que he escrito, escrito está. Para Yeshua, las horas transcurridas entre su arresto y la sentencia y muerte han estado cargadas de agonía. En algún momento de esas horas tenebrosas, Judas, el traidor, se siente lleno de remordimiento. Va deprisa a ver a los sacerdotes. Judas fue el que llevó a los soldados a donde Yeshua cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní. Eso fue después de la cena. ¿Recuerdan? Después de la cena, él fue a orar y Judas fue el que le dio el beso e identificó a Jeje. E identificó a Yeshua entre todos los que estaban allí presentes. ¡He pecado! ¡He traicionado a un hombre inocente!
decía Judas. ¿Y qué? A nosotros no nos importa eso. Ahí tienen su dinero, no quiero tener nada que ver con él. Y les lanzó de vuelta el dinero que había cobrado, porque le habían pagado por la información. Pero devolver el dinero no rescata al hombre que ha traicionado. Y vencido por la culpa, Judas sale de allí y él se quitó su propia vida. Se amarró una soga en el cuello y se mató. Se ahorcó. Que, pues... ahí está, las monedas. Y lo próximo, que todo lo que está bien ahí, que cuando Yeshua lo crucifican, lo sentencian. Su sentencia es que lo van a crucificar, va a ser muerte de cruz. Pero esa parte la vamos a ver el sábado que viene. Por ahora nos quedamos ahí, con que Judas no pudo más con su culpa y terminó quitándose su vida. No hagan eso nunca. Si nosotros hacemos algo y nos equivocamos, nunca. Quitarnos la vida nunca es una opción. Así que si alguna vez a ustedes le pasa por la cabeza una barbaridad como esa, hay que pedir ayuda. ¿Ok? Nunca, ni atentar de lastimarnos, ni cortarnos ni nada, ni mucho menos quitarnos la vida. El que tiene el poder sobre nuestra vida es el Eterno. Y si nosotros nos sintiéramos tan tristes, desesperados, traicionados, lo que fuera, que nos pasara por la mente la idea de que no puedo más con mi vida, no, pidan ayuda porque la ayuda hay. Empezando por mamá, papá, por sus abuelitos, por el pastor de la iglesia, ¿ok? Ninguno de ustedes nunca, nunca, ni ahora ni nunca, ni... acuérdense de eso. Pues tal vez ustedes piensen que ahora no, pero en el futuro nunca saben. Así que nunca, nunca vayan a atentar contra su vida, ¿ok? Siempre pidan ayuda a cualquier situación que estén pasando, ¿ok? Cada enseñanza, tanto de las parashá como de las porciones del Mesías, tienen algo para nosotros. Tienen un mensaje. Así que hay que estar pendiente. Porque en la Biblia, en la Torá, es que está la guía de nosotros poder vivir una vida que agrade al Eterno. ¿Y cómo aprendemos eso? Conectándonos todos los Shabbats a las 2 de la tarde por aquí por su canal de Torah Kids. Chao, chao. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mis amados Torah Kids. Qué gusto tenerlos en la mañana de hoy. Un placer poder compartir con ustedes otra enseñanza más por aquí, por el canal de Torah Kids, que se transmite todos los sábados a las 2 de la tarde. Aquí con ustedes, maestra Wilma, y voy a estar compartiendo con ustedes una hermosa enseñanza que se titula Shemot. Hoy comenzamos con el libro de Éxodo, y esta para allá significa nombres. Así que vamos a empezar con darles unos cordiales saludos, unos besos y abrazos virtuales a todos esos niños que se conectan con nosotros y a sus padres también. Tenemos familias enteras conectados con nosotros, muy en especial a Cristóbal y a Tiago, que nos ven desde Argentina. Así que un saludito a ellos, a Mía, a Isaac, Nisi y a su papá Javes, que nos ven desde Estados Unidos, Samuelito Pinto y Alberto, su papá, que nos ven desde Panamá. También tenemos a Ciel, a Mía y a su mamá Erika, que nos ven desde México, México lindo y precioso. Un saludo y un abrazo para ellos. Tenemos a Kirsia y a su mamá Kimberly, que no sabemos de dónde nos están escribiendo, pero si en algún momento tienen un tiempito, nos escriben para saber de dónde nos están viendo. Tenemos a Maite, a Sofía y a su mamá Yasna, que
se conectaron con nosotros en la enseñanza pasada, así que un beso y un abrazo para ellas. A Martina y a su mamá Cintia también, tenemos a Ruth y Nazareno, y de aquí de la casa de Puerto Rico tenemos a Asunción y a Lizzie, que son los papás de nuestra maestra Eva. Tenemos a Ian, a los hermanitos Ian, Joseph y Milena, que son los nenes de nuestra maestra Sorali, un beso y un abrazo para ellos. Tenemos aquí a Arianda, también de aquí de Puerto Rico. Tenemos a Sandrita y Milenita. Tenemos también a los hermanitos Neftali y Dariel, y a su primita Naya, a Norilian, Sebastián y a Joey y a Nancy. Un beso y un abrazo para todos ellos. Y de parte de Rafito, Leo y Monín, nos estamos sumamente contentos de que pues, se conecten con nosotros todos los sábados por aquí por Tora Kids. Así que gracias por apoyar nuestro canal. Y como en todas nuestras enseñanzas, siempre sacamos un tiempito para bendecir la palabra del Eterno, la Torah. Y empezamos. Ahí en sus casitas la vamos a decir primero en español y después la decimos en hebreo. Amén. Bendigan a Yahweh, el que es bendito. Bendito es Yahweh, el que es bendito por siempre. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos elegiste entre todos los pueblos y nos diste tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que nos das la Torah. Amén. Ahora en hebreo, Baru et Adonai Amevorá, Baru Adonai Amevorá Leolam Baed, Baru at Adonai Elohei Limeleja Olam, Asher Bahar Banu Mikol Hamim, Benatan Lanu Atorato, Baru at Adonai Noten Atora. Amén, miren qué lindo, ese chico nos recuerda a un estudiante que tuvimos acá que se fue para Estados Unidos, Jeremías, así que le enviamos un beso y un abrazo a Jeremías, a su hermanita Débora, y al chiquitín también de la familia. Le enviamos un beso y un saludo, y a sus papás también, los queremos y los amamos. Y vamos a la Haggadá. Esta sección es bien especial, porque en esta sección nosotros traemos películas, películas, vamos a decir cortometrajes, canciones, reflexiones, y a través de estos pequeños cortometrajes, que lo que duran son como 3 o 4 minutos, enseñamos valores. La que vamos a estar tocando en el día de hoy, la que vamos a estar viendo, se llama Perseverancia, y la pueden encontrar por YouTube, y son de nuestros amigos AAD Hope Media. Así que vamos a disfrutarles, yo espero que les gusten, y a nuestro regreso, pues seguimos compartiendo la pequeña reflexión de esta Haggadá. Oye, Estela, ese suena como tú. No te burles, Mateo. Ya sé, no me gusta este instrumento. Yo no nací para tocar el piano. Soy poco musical. Estela, Mateo, la comida estará lista en una hora. Ya es tiempo de tomar un baño y hacer sus tareas. ¿En qué te ayudo, mamá? Gracias, hija, pero sabes que tienes que practicar tu instrumento. El recital está a menos de 5 semanas y de eso dependerá tu nota de grado. Mamá, yo no tengo el talento necesario para tocar ese instrumento. Y si no me crees, pregúntale a Mateo. Él te puede decir lo terrible que soy. Hija, te he escuchado practicar muy poco. Recuerda que todo lo podemos lograr cuando perseveramos en lo que queremos alcanzar. Es muy fácil desanimarnos cuando las cosas se nos hacen difíciles, especialmente si tenemos a alguien que en lugar de animarnos nos dice algo negativo, pero es cuando más debemos esforzarnos. Mamá, ¿crees que algún día pueda tocar bien? En 2 Tesalonicenses 3:13 se nos dice: no se canse hacer el bien. Por esto, no debes cansarte de perseverar en lo que te has propuesto y perdonar a aquellos que te desaniman. Haces bien al perdonar a Mateo.
wow, impresionante esta pequeña reflexión, ¿verdad? En forma de cortometraje, que habla acerca de la perseverancia. Miren, todos nos tenemos que esforzar para poder, ¿verdad?, obtener el éxito en todo nuestro, en nuestras ejecutorias. Ejemplo, cuando nosotros pequeños y aprendimos a aprender a correr bicicleta, qué muchas caídas nosotros nos dimos. Pero eso no nos detuvo para nosotros poder seguir practicando. Aprendíamos, porque salíamos todos los días a correr bicicleta, hasta que empezábamos a dominar, ¿verdad?, la bicicleta, y nos hicimos expertos corriendo bicicleta. Así que para todo hay que esforzarse, miren, y si tú quieres alcanzar algo, tienes que esforzarte. Esto no se trata de suerte, se trata de que tú tienes que practicar todos los días. Eso hace la perfección, eso hace que domines y que puedas entonces alcanzar ese éxito que tanto tú anhelaste. Mira, nunca pienses que fracasaste, porque muchas veces lo vamos a intentar en el camino hasta poder dominar aquello que, pues, que se nos hizo difícil. En la materia de matemáticas tenemos que practicar para poder dominar el ejercicio. Así que si 50 veces tú te caes, 50 veces tú te levantas. En la práctica es que vas a alcanzar el éxito. Y con el éxito también van a venir, mira, y esas situaciones difíciles van a venir los retos y se te van a presentar obstáculos en la vida. Lo importante es que tú tengas esa capacidad y esa fe en ti de que tú lo vas a lograr. Bien importante, cuando nosotros sacamos un tiempo para orar, esa es parte de nuestra perseverancia, buscar el rostro de Dios en las mañanas, en las tardes, antes de acostarnos, y vamos a ver cómo esa relación con el Eterno va a ir fortaleciéndose. Vamos poniendo esa confianza en Dios. Y miren, perseveramos en la oración en todo tiempo. Así que ustedes en sus casitas, bien importante que repasen también estos consejitos que yo les estoy dando y perseveren, no se detengan. Si se caen, vuelven y se levantan y lo intentan hasta que les salga. Miren lo que dice en 2 de Pedro 1, del 5 al 6. Dice, por esta razón también, obrando con diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¡Wow! Y al dominio propio, perseverancia. Y a la perseverancia, piedad. Miren qué lindo. Así que en la palabra de Dios, sí nos habla acerca de que debemos ser jóvenes perseverantes. Y espero que les haya gustado esta pequeña jagada. Y bueno, vamos entonces a entrar a las porciones de esta parasha que se llama Shemot, que significa nombres. Vamos a estar tocando la porción de la Torah en Éxodo 1, al capítulo 6:1, vamos a estar tocando los profetas. En Isaías 26:6, al capítulo 28:13, y vamos a estar tocando la porción también de Isaías, capítulo 29, el versículo 22 al 23, y vamos a estar tocando Jeremías del capítulo 1, del 1 al capítulo 2, versículo 3. Vamos a estar tocando también los nuevos escritos, el Nuevo Testamento, el Brit Hadasha, en Romanos 12, del 1 al 21. Y vamos a estar hablando un pequeño resumen, ¿verdad?, del sufrimiento del pueblo hebreo en Egipto. Recordemos que ellos salieron de la tierra de Canaán, junto con Jacob, y 70 de esos familiares, ellos fueron, y aquí se añade también José, y los hijos de José que nacieron en Egipto, para el territorio de Gosén, que era en Egipto. Con el pasar de los años, muere toda esta generación de familias, y con el tiempo ellos van creciendo y se van multiplicando. Los israelitas que descendieron de ellos fueron muy fecundos, o sea, que ellos tenían muchos hijos y empezaron a multiplicar la tierra de Egipto. Se levantó un nuevo faraón en Egipto que no conoció a José y no conocía la historia ni el trasfondo de José. Ese faraón le habló al pueblo egipcio advirtiéndole
que los israelitas eran un pueblo bien numeroso, eran muchos, y que ante una eventualidad de una posible guerra, él tenía el temor de que el pueblo de Israel, como eran tantos, pudieran entonces ellos unirse al enemigo del territorio egipcio. Así que ese era el temor que tenía este faraón. Y ellos empezaron, ¿verdad?, a oprimir a todos los israelitas con trabajo forzoso. Los hicieron edificar dos ciudades de guarnición. ¿Qué son esas ciudades de guarnición? Son unas ciudades para almacenar provisiones. Esas dos ciudades de guarnición se llamaban Pitom y Ramses. Y estos egipcios empezaban a oprimir y aumentaban la carga de trabajo a los israelitas. Esto era malo porque obviamente si tú coges una persona y le das un exceso de carga de trabajo, ¿qué van a hacer? Se van a descompensar, se van a cansar y no van a tener fuerzas para seguir trabajando. Así que por el temor de que este pueblo, ¿verdad?, el pueblo de Israel, que era tan numeroso, pudiera ir en contra de Egipto, pues ellos empezaron a oprimir al pueblo. El rey, el faraón, él ordenó a las parteras de las hebreas. Estas parteras se conocían como Sifra y Fua. Ellas, el faraón les ordenó matar a todos recién nacidos, y cuando ellas vieran el sexo de una niña, pues la dejaran vivir. Las parteras, por obediencia a Dios, desobedecieron al rey y al faraón, y la excusa de ellas fue, porque el faraón les preguntó, pero mira, ¿qué pasó? Ustedes no hicieron lo que yo les ordené. Y ellas dijeron, bueno, aquí le tenemos que ser bien honestas. Hay una gran diferencia entre las mujeres egipcias y las mujeres hebreas. Es que las mujeres hebreas son mujeres bien robustas, mujeres bien fuertes. Y cuando nosotras íbamos a asistirlas en el parto, ya ellas habían dado a luz. Así que al ellas pronunciar eso frente al faraón, obviamente esto no fue de agrado al faraón, pero por ellas obedecer a nuestro Dios, Dios las bendijo con una gran familia y el Eterno prosperó a Sifra y a Fua. Miren qué lindo. Así que el faraón le ordenó a su pueblo algo terrible, mi gente. Él ordenó a todos los comandantes en jefe que cuando naciera un varoncito del pueblo hebreo, cogieran esos varones y los lanzaran vivos al río. Así que eso fue una angustia para las mujeres hebreas que habían recién parido a sus niños, a sus varoncitos. Con el tiempo, al pasar del tiempo, ocurre un milagro. Y Amram y Jocabed, ambos, este matrimonio, ellos eran de la tribu de Leví. Y les nacieron un precioso varón que ellos tuvieron que ocultar por 3 meses. ¿Qué pasa? Que al cabo de esos 3 meses ya ellos no podían ocultar a ese bebé. Imagínense, un bebé llorando, pidiendo leche. Esa es parte del desarrollo de todo bebé. Y el papá cogió y construyó una canasta en mimbre y lo calafateó. ¿Qué es eso? Que es que le pone asfalto o brea por dentro de la canastita y por fuera. ¿Para qué? Para como impermeabilizar esa canastita, y cuando él echara que la intención era poner a ese bebé dentro de esa canastita, que esa canastita no se hundiera. Así que eso estaba bien pegadito. ¿Para qué? Para que entonces esa canasta no se hundiera y no le entrara agua. Y de esa manera, pues ellos, al no tener a su bebé más tiempo, pues entonces ellos decidieron echarlo en el río. Mientras eso sucedía, la hermana de ese niño, ella sí, a lo lejos, ella empezó a ver cómo esa canastita se alejaba.
Y cuando ella vio que esa canastita se alejó, llegó cerca, ¿verdad?, de la hija del faraón, que ella tenía la costumbre de bañarse en el río. Cuando ella vio esa canasta, decidió, ¿verdad?, enviar a una de sus criadas a buscar esa canasta. Y cuando la trajeron la canasta a donde la hija del faraón, ¿cuál fue su sorpresa? Abrieron la canasta y encontraron a un bebé llorando, y el corazón de la hija del faraón se enterneció, ¿verdad? Porque vio ese niño, pues, que lo habían abandonado en esas aguas y estaba en esa canastita. Así que la hermana de ese bebé se acercó y se ofreció a buscarle una niñera hebrea, escuchen bien, para que esa niñera hebrea amamantara a ese bebé. Y fue así como sucedió. La hija del faraón le pagó un salario a la madre del niño para que lo hicieran. ¿Y saben cuál era esa madre? Pues Jocabet, la mamá de Moisés. Cuando creció, se le regresó a la hija del faraón. Y ella, ya el nene ya grandecito, la hija del faraón le pone por nombre a ese niño, que ya estaba grandecito, Moisés, que significa sacado de las aguas. Un dato bien importante en esta enseñanza, y es que hay una situación con Moisés, y Moisés se da en la situación de que él tiene que huir de Egipto. Así que ya adulto, ya con esa indumentaria de egipcio, Moisés en una sale a ver a sus hermanos, los hebreos, y él se percata de lo duro que lo estaban tratando los egipcios, de cuán duro trabajaba este pueblo, cuánto sufrimiento había en ellos. Y cuando un egipcio se acercó a uno de los hebreos, empezó a golpearlo y a maltratarlo. Esto airó a Moisés al punto de que él cogió a ese egipcio, lo golpeó y lo hirió de muerte. Cuando él miró, él dijo: espérate, yo aquí nadie me está viendo. Y lo que hizo Moisés fue que lo enterró. Echó arena, como quien dice, nadie me ha visto, no ha pasado nada. Pero pasado un tiempo, Moisés interviene con dos hebreos, porque esos dos hebreos estaban peleando. Y le pregunta a Moisés a ellos: oye, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando aquí? Porque ustedes están peleando, porque ustedes se están agrediendo. Y uno de los que estaban peleando le dijo: oye, ¿quién te ha puesto a ti por jefe? Y que si pensaban, y le dijo: oye, tú vas a también pensar matarme como tú hiciste con el egipcio. Y Moisés hizo: uy, quiere decir que esto ya se sabe, ya esto no es secreto, alguien me vio matando a ese egipcio. Y esta situación llegó a oídos del faraón, y cuando el faraón se enteró que Moisés había matado, había herido de muerte a un egipcio, pues la reacción del faraón fue coger a Moisés y matarlo, ¿verdad? Así que Moisés, con el temor de que lo mataran, él huye a la tierra de Madián. Y estando allí, él estaba sentado en un pozo, y a los pocos minutos llegan siete chicas, siete jóvenes, siete doncellas, hijas de un sacerdote llamado Reuel, que era madianita. Y ellas, todos los días, ellas iban a ese pozo para ellas sacar agua de ese pozo y ellas darle agua al rebaño. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos llegan allí, ¿qué pasó? Que habían unos pastores allí y ellos le empezaron a decir a ella: mira, 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 quítate, 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 quítate. Y Moisés, cuando vio eso, dijo: no, 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 espérate. Y las defendió. Y lo que hizo Moisés fue que sacó agua del pozo y le dio de beber a esas ovejas. Ellas regresan a casa de su papá, que es Reuel, y el papá les
El papá, bien extrañado, les dice, pero ven acá, ¿qué ustedes hacen aquí tan temprano? Ustedes se fueron a echarle agua, a darle agua a los rebaños, pero ustedes regresaron muy, muy rápido. Y entonces las hijas le cuentan a su papá que un hebreo, un hombre vestido, ¿verdad? Un egipcio, ¿verdad? Con toda la vestidura de Egipto, las ayudó a ellas a sacar agua del pozo. Y él dijo, ¿cómo es? ¿Se portó bien con ustedes? Sí, pues. ¿Y qué pasó? Porque no lo trajeron para acá, para que entonces él pudiera comer. Y lo que pasó después fue que Moisés, él manda a buscar a Moisés, y Moisés llega a la casa, a la tienda de campaña de Reuel, y allí él come, y Reuel le ofrece que si él quería quedarse a vivir en su casa, a lo que Moisés dijo, pues sí, está bien. Con el tiempo, Reuel entregó a su hija Séfora por esposa a Moisés, así que hubo ahí un enamoramiento. Moisés echó el ojito a una de las hijas de Reuel y se enamoraron y se casaron. Y de esta unión nace un hijo, el primero de los hijos de Moisés, que se llama Gersón, que significa extranjero soy en tierra ajena. Al pasar de los años, el faraón de Egipto muere y los israelitas que estaban, el pueblo hebreo que estaba trabajando allí, que ellos eran esclavos, que estaban siendo oprimidos, empezaron a clamarle a Dios que los libertara. Y Dios escuchó el clamor del pueblo y él se acordó del pacto que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Así que Moisés, ¿verdad?, tenía un llamado y una misión muy especial, así como José tuvo una misión muy especial y pasó por, ¿verdad?, un tiempo de prueba, pero fue preparado porque había una promesa. Pues también Moisés también tenía una misión. Y Moisés, él tenía viviendo con Reuel, su suegro. Él atendía el rebaño de su suegro, que también, ¿verdad?, se le conoce como Yitro. Y ahí en el desierto llegó al monte Horeb, que es el monte de Elohim. Bien importante, un dato que quiero compartirles con ustedes. Reuel es el nombre de pila y Yitro es el título que significa excelencia. Así que eso es bien importante que, ¿verdad?, que lo conozcan. Así que, estando allí, ¿verdad?, en ese desierto, pues ese era uno de los oficios de Moisés, que era atender el rebaño de su suegro. Moisés se le apareció el ángel del Señor, ¿en qué forma? En forma de llama de fuego en medio de un arbusto que ardía, pero no se consumía. ¿Qué pasa? Que Moisés dice que es esto que yo estoy viendo, está ardiendo en fuego un arbusto, un árbol, pero el árbol no se ve que se le están quemando las hojas ni el tallo. Y cuando Moisés le estuvo esto curioso y se acerca al árbol, ahí el Señor le dice, Moisés, Moisés, detente. ¿Por qué? Porque el lugar donde tú estás pisando es un lugar kadosh, es una tierra santa. Y eso Moisés lo recibió rápido. Así que es importante, ¿verdad?, que es el hecho de que Moisés se acercara a ese árbol que no se estaba consumiendo, que no se estaba quemando, pero estaba ardiendo en llamas. Era un lugar, ¿verdad?, donde estaba la presencia del Eterno. Así que por temor, ¿verdad?, Moisés se tapa su rostro porque él tenía miedo de mirar a Elohim. Y Elohim le dijo que él había escuchado el clamor del pueblo hebreo y había bajado, ¿verdad?, a rescatarlos y a sacarlos de Egipto para llevarlos a la tierra de Canaán, que es la tierra que fluye leche y miel. Entonces Dios le dijo a Moisés que él lo iba a enviar al faraón para que él libertara al pueblo.
¿Qué pasa? Que Moisés le pregunta a Dios y le dice que por qué a él, pero Dios le dice que él estaría con él y esa era la señal de que él lo había enviado a esa misión. Y le dijo además que después de la liberación vendría a ese monte nuevamente a adorarle. Y Moisés le preguntó que le iba a dar a los hebreos, ¿verdad? Que le iba a decir a los hebreos cuando le preguntaran quién lo había enviado. Y Yahweh le dijo, bueno, le vas a decir que te envió, yo soy el que soy. Yahweh, el Elohim de tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y que yo te había enviado. Y le vas a decir esas mismas palabras que yo te estoy diciendo. Así que Elohim, ¿verdad? Dios le ordenó a Moisés ir primero a donde los ancianos de Israel y decirles todo lo que él le había dicho e ir después a los ancianos, con los ancianos ante el faraón, a decirle que Yahweh, el Elohim de los hebreos, le había manifestado a ellos el hecho, ¿verdad?, de pedirle que dejara ir al pueblo para que entonces el pueblo le ofreciera sacrificios al Señor. Y esa distancia que ellos iban a recorrer era una distancia aproximadamente de 3 días. Así lo dice, 3 días le iban a tomar que el pueblo saliera para ofrecerle sacrificios al Señor. En esa área, ¿verdad? En el desierto. Elohim, ¿verdad? Dios le adelantó que el faraón, y se lo dijo bien claro a Moisés, ¿sabes qué? El faraón, cuando te escuche, no va a dejar ir al pueblo. O sea que ya Dios le estaba dando a Moisés anticipadamente lo que el faraón le iba a contestar. Pero que él extendería su brazo fuerte para golpear a Egipto con grandes proezas y grandes maravillas. Y entonces el pueblo de Egipto iba a permitir que los hebreos salieran. No sin antes, ¿verdad?, poner en gracia a los hebreos, porque antes de que ellos salgan del territorio de Egipto, las mujeres se iban a llevar, ¿verdad? Ellos, los mismos egipcios, le iban a darle a las mujeres oro, plata, vestidos costosos, y ellos iban a salir de Egipto con las manos llenas. Miren qué bendición. O sea, que ellos no se iban a ir sin nada, sino que ellos iban también a ser prosperados en ese sentido. Así que, ¿qué pasó con el tiempo? Pues Moisés rechaza la misión que el Eterno le había encomendado y empezó a ponerle excusas. ¿Se acuerdan como en el video de la Hagadá, las excusas de que, pues, mami, yo no soy buena tocando el piano? Esas son excusas porque tú puedes practicar y en la práctica, ¿verdad? Te perfeccionas y lo vas a hacer bien. Y Moisés le dice, le empieza a presentar excusas a Dios para él no ir a libertar a sus hermanos hebreos. Y entonces viene y le dice al Eterno, ay, ¿y si no me creen? ¿Y si ellos no me escuchan? Y Dios ya sabía, ¿verdad?, el corazón, ¿verdad?, de Moisés, y le dijo, mira, te voy a mostrar 3 cosas. Una de ellas va a ser, para que ellos te crean, ¿verdad? Porque yo te voy a enviar, pero yo te voy a enviar con mi cuidado, con mi protección. Tú tienes una vara, me dice, sí. Coge esa vara, tírala. Y Moisés la tiró. Cuando Moisés tira esa vara, la vara que tenía Moisés sujetándola se convirtió en serpiente. Cuando Moisés vio eso, ¿saben lo que hizo Moisés? Echó a correr. Y el Eterno le dice a Moisés, espérate, ahora coge la serpiente por la cola. ¿Qué? Por la cola. Miren, a mí me dicen, coge una serpiente por la cola. Yo sudo, yo me desmayo. Porque coger una serpiente... Una serpiente es venenoso, ya uno sabe que esa es su sentencia de muerte. Así que con el miedo que tenía Moisés, pues
por orden de Dios, él coge la puntita, ¿verdad?, de la colita de la serpiente. ¿Y qué pasó? La serpiente se convirtió en palo. Y él, wow, eso tú vas a hacer, porque eso va a ser una señal de que yo te envié al faraón. Ellos van a ver esas maravillas que tú hiciste, y ellos tienen, o sea, ellos te van a creer, no te van a creer rápidamente, pero estos son señales de que yo estoy contigo. Luego le dijo, ok, vas a hacer esto cuando estés allá. Vas a coger tu mano, la vas a meter dentro del pecho, y cuando la saques, les vas a enseñar la mano a los egipcios, y ellos van a ver que tu mano se llenó de lepra. Y él, ¿cómo? Me dice, sí. Pero tú entonces, para otra vez que ellos vean que tú también, que se va a hacer el milagro, que yo voy a hacer el milagro, tú vas a meter la mano nuevamente dentro del pecho y la vas a sacar. ¿Y qué va a pasar? Que la mano va a salir completamente sana, completamente limpia. Y Moisés, imagínate, sorprendido. Y lo tercero que vas a hacer es que vas a ir al río, vas a sacar agua del río y la vas a derramar sobre el suelo que está seco. Y cuando tú la derrames sobre el suelo, esta agua se va a convertir en sangre. Y esas van a ser las tres cosas que ellos van a ver. Ellos te van a prestar atención. Así que, con el pasar de los días, Moisés sigue presentándole excusas a Dios. Y una de las cosas que empieza a decir Moisés es que, ay, Señor, yo soy lento al hablar, torpe de lengua. Y Yahweh le dice, ¿cómo? ¿Cómo es que tú has dicho? ¿No soy yo quien le he dado la boca al hombre? ¿No soy yo quien hago al hombre mudo? ¿No soy yo quien hace al hombre sordo? ¿No soy yo quien hace al hombre que pueda ver, pueda mirar? ¿No soy yo el que da la ceguera? O sea, yo voy a estar contigo. Yo te prometí que yo voy a estar contigo. Y Moisés nuevamente le presenta la excusa, otra excusa más a Dios. Y le dice, Señor, por favor, envía a otro como es. Y el Eterno se enojó con Moisés y le dijo, mira, te voy a decir una cosa. Aarón, tu hermano, va a ir contigo. Y esto es sencillo. Yo te voy a dar a ti, yo te voy a decir a ti lo que tú le vas a decir al faraón, pero yo te lo voy a decir a ti, pero tú se lo vas a decir a Aarón, y Aarón va a ser el que va a hablar por ti ante el faraón. Así que no había forma de que Moisés siguiera dando excusas, porque por cualquier lado que él se moviera o le pusiera una excusa, ahí el Eterno le iba a decir, no, vas a ser tú. Pero, ¿saben qué? Moisés regresa a donde su suegro, Yitro, ya decidido, porque él tenía una misión que cumplir. Él tenía que regresar al Egipto porque él iba a ser el libertador del pueblo hebreo. Y él le dice a Yitro, a su suegro, que se va a llevar a su esposa Séfora, que es la hija de Yitro, y se va a llevar a su hijo Gersón y la vara que va a utilizar para entonces con esa vara se vieran, ¿verdad?, los prodigios que va a hacer Dios ante los ojos del faraón. Y Yitro pues le da la bendición y le dice a Abraham que se vaya en paz, se vaya en shalom. Así que estando todavía en Madián, en ese territorio, Yahweh le informó a Moisés que no tuviera miedo de regresar a Egipto, porque ya toda la gente que lo quería matar, que lo quería ver muerto, ya ellos habían fallecido. Ahora uno entiende por qué ese temor de Moisés, el no ir a la tierra de Egipto, ¿por qué? Porque la gente tiene memoria y los egipcios saben que él había matado a un egipcio y que ahí estaban pidiendo la cabeza de él. ¿Sabes qué? Si a ti no te quieren en un sitio y a ti te amenazaron de muerte, tú no vas a pasar por ahí. Pues ese era parte del temor de Moisés. Pero el Señor
Aplaca ese miedo en Moisés diciéndole, mira, no temas, porque ya las personas que te querían ver muerto, ya ellos no viven, así que ve en paz. Y Yahweh les recordó que tenía que realizar todas y cada una de las maravillas que él le dijo que hiciera frente al faraón, pero que ya él sabía de antemano que Dios iba a endurecer del corazón, el corazón del faraón, para que el faraón no dejara ir al pueblo hebreo. Así que Moisés le dirá al faraón de parte de Yahweh que Israel, el pueblo de Dios, es el primogénito de Yahweh y que por él no haberlo dejado ir para adorarle en el desierto, Yahweh le va a matar al primogénito del faraón, pero se lo advierte. ¿Okay? Moisés tiene una primera visita con el faraón y le dice junto con su hermano, deja ir al pueblo hebreo para que le celebre fiesta a Dios y le ofrezca sacrificio en el desierto. Y el faraón, cuando escuchó eso, le reprochó, ¿verdad? El hecho de que Moisés haya llegado con su hermano Aarón, él empezó a distraer. La presencia de él fue bastante impresionante para todo el pueblo. Y eso hizo que pues, los empleados, los esclavos que estaban trabajando, se distrayeran. Y dejaran a un lado las labores, ¿verdad? Y como ellos eran tan numerosos, pues los que estaban a cargo de velar por los trabajos de los esclavos hebreos, cuando ellos vieron que ya ellos estaban un poquito, ¿verdad? Sorprendidos con la llegada de Moisés, el faraón dijo a la gente que estaban trabajando, miren, yo quiero que no les lleve ya la paja a los hebreos, para que ellos solidifiquen los ladrillos, porque esos ladrillos que eran de barro necesitaban, para que estuvieran duros, necesitaban mezclarse con paja. Esa paja lo que hace es que endurece ese ladrillo y lo hace más resistente. Y entonces les dijo, mira, no les lleves la paja, ellos la van a buscar. Y yo quiero que salga el mismo trabajo al mismo tiempo. Como cuando tú le llevabas la paja a ellos. Pero esta vez ellos lo van a buscar la paja. Ellos van a buscar la paja. Eso fue bien difícil para ellos porque le están poniendo una carga adicional. Encima que tú le estás poniendo una carga adicional, una carga de trabajo, esto es bien pesado para ellos. Miren, ellos no van a terminar el trabajo a tiempo, porque se supone que esa parte de ellos llevarle la paja, de que los egipcios, ¿verdad? Y otros capataces le llevaran la paja, eso ya no iba a poder ser posible. Ellos tenían que buscar la paja y en el mismo tiempo ellos construirlo y hacer los ladrillos. Eso fue bien preocupante para el pueblo hebreo, porque esto los descompensaba a ellos. Eran unas labores muy fuertes. Así que los supervisores de los israelitas empezaron a golpear a los capataces por ellos no completan la cantidad prescrita de ladrillos que se supone pues, que ellos normalmente tenían que entregar. Y ellos empezaron a quejarse al faraón. Pero cuando el faraón escuchó que los hebreos se estaban quejando, les dijo, pues mira, ¿saben qué? Ustedes son unos vagos. Pero ellos le dijeron, pero mira, es que como nosotros te vamos a completar la labor, como estos siervos, tus siervos, te vamos a completar la labor, si ahora mismo se nos hace difícil, o sea, es más tiempo nosotros buscar la paja, traerla para solidificar los ladrillos. Y los supervisores, por este hecho de que pues el faraón molesto pues ya decidiera que no les iba a llevar la paja, pues los supervisores culparon a Moisés y Aarón por el trato que ellos estaban recibiendo de parte del faraón. Y entonces Moisés
clama al Eterno y le y este y Dios le prometió que vería pronto cómo le haría, cómo él iba a castigar al faraón y cómo ellos iban a dejar prontamente Egipto. Miren, así que el Señor, en medio de esa situación, Dios le estaba dando promesa nuevamente a Moisés de que pronto el faraón iba a dejar al pueblo y que ellos iban a salir ya de esa cautividad. Bueno, vamos a la Haftara. En profeta Isaías, en el capítulo 26, versículo 6, al capítulo 28, versículo 13, y vamos a estar tocando el capítulo 29, del versículo 22 al 23. Y entonces aquí Yahweh promete: recogerá a los exiliados de su pueblo y traerlos de regreso a Israel, cuando los descendientes de Jacob vean lo que ha hecho la mano del Eterno. Ellos van a consagrar y van a respetar el santo nombre de nuestro Elohim de Israel. Se acabó aquí la porción de la Haftara, era bien cortita. Y vamos a los nuevos escritos, al Brit Hadasha. Vamos a estar tocando Romanos 12, del 1 al 21. Miren, resumiendo, esta porción del Brit Hadasha nos habla de que somos un solo cuerpo en Yeshua HaMashiach. Todos tenemos diferentes dones, somos capacitados con diferentes cosas. Unas personas tienen la capacidad para enseñar, otros tienen la capacidad, ¿verdad?, para hacer trabajos de servicio, otros tienen esa capacidad y ese don de exhortar, de predicar. Hay otras personas que tienen ese talento de liderar un grupo. Hay buenos jefes, porque son llamados, porque tienen los talentos, porque tienen las capacidades para trabajar como un líder de grupo, mira, y dirigir un grupo. No todo el mundo tiene esa capacidad. Hay unas personas que tienen esa capacidad para poder hacerlo, ¿verdad? Y hay personas que también hacen, y el corazón se les mueve a misericordia, a hacer justicia y bondad. Son esas personas que tienen como ese ojo, y ven una persona y dicen, fíjate, fulana, yo creo que está pasando necesidad. Vamos a ver si podemos hacer un grupito y podemos entonces entre todos, uno trae los pañales, uno trae el champú para el bebé, vamos a traer comida para bebé. Y entonces esa persona empieza a mover un grupo de personas. Eso no lo hace todo el mundo. Hay personas que tienen ese ojo. Puede ser personas que a veces van a un hogar y observan, y aunque la persona no diga que esté en necesidad, esa persona siente en su corazón que necesita darle una ayuda. Eso no lo tienen todos, ¿verdad? Aunque todos estamos llamados a hacer justicia y bondad con aquellas personas, con todas las personas que lo necesitan, ¿verdad? Mire, otra cosa que nos dice Romanos 12, que debemos amar, ¿verdad? Sin fingir. Tenemos que aborrecer lo malo, ¿verdad? Y hacer lo bueno. También Romanos 12 nos habla a no ser perezosos, miren, no ser vagos, porque tenemos que trabajar, tenemos que ser seres productivos, tenemos que ser producir en la escuela, tenemos que producir en la casa, tenemos que ayudar en las tareas a mamá y papá, tenemos también que brindarle la ayuda a aquel que lo necesita. Miren, trabajo, el trabajo es honroso, es bien importante. El pueblo hebreo trabajó, todos trabajamos, todos somos llamados también a trabajar. Miren, este cuerpo se necesita mantenerlo, ¿verdad? Y trabajar, porque el obrero es digno de su salario, pero tenemos que trabajar. Eso es bien importante. Bendecir y no maldecir. Hay personas que, ay, Dios mío, cuando hablan empiezan a maldecir. No, no, no hagan eso. Nosotros somos un pueblo que somos llamados a bendecir las naciones, a bendecir el prójimo. Así que de tus labios, ¿verdad?, de tu corazón debe salir palabras de agradecimiento, de bendición. Al que te pida comida, dale de comer. Es importante que hagamos justicia y bondad con aquel que lo necesita, al huérfano, a la viuda, al desamparado. Y miren, ¿saben qué? Gozarnos con el triunfo del prójimo.
no coger envidia, no, gozarnos con el triunfo y los éxitos de nuestras amistades, de nuestros familiares, de todo el que nos rodea. Eso es bien importante porque siempre necesitamos gente que nos rodee, ¿verdad? Y nos motive y nos diga, lo hiciste bien, éxito, voy a ti, y nos dan esa palabra, ¿verdad? De motivación, ¿verdad? Y también bien importante cuando nuestras amistades, nuestras familia están pasando por situaciones de tristeza, acompañarnos en esos momentos tristes, saber escuchar, saber darle saber comprender, eso es bien importante, que nosotros como hermanos podemos nosotros estar en esos momentos de difícil situación y dar la mano y saber, ¿verdad?, de que ese amigo está ahí en el momento en que más uno lo necesita. ¿Dónde vemos en esta sección Yeshua en la parasha? ¿Dónde vemos a Yeshua en la parasha? Miren, lo vemos en el ángel del Señor en la zarza ardiente. Cuando Moisés se acercó, porque él estaba atónito de que ese árbol, ¿verdad?, no se consumiera, no se quemara, y él veía que estaba ardiendo en fuego, pero esas hojas no se marchitaban, esas hojas no se quemaban. Ese era la presencia del Dios de Israel. Miren, Yeshua es la imagen visible de nuestro Elohim invisible. También vemos a Yeshua en la figura de Moisés, guiando al pueblo e intercediendo por el pueblo. Así como Yeshua intercede delante del Padre, así también, ¿verdad? Lo vemos esa figura de Yeshua, ¿verdad? Nuestro Salvador en la figura de Moisés. Y lo vemos también Moisés apacentando ovejas, ¿verdad? Así que Yeshua es nuestro pastor. Miren qué lindo donde encontramos a Yeshua en esta parasha. En esta sección, siempre que hacemos la enseñanza de las parashas, siempre nosotros debemos sacar algo para nuestra vida, un aprendizaje, porque de todo lo que nosotros, ¿verdad?, aprendemos en estas enseñanzas, sacamos algo para nosotros mejorar. Y aquí hay muchísimo para nosotros aprender. Miren, cuando el Eterno nos llama para nosotros, porque nos envió, Él nos prepara para y nos envía a hacer una misión. Miren, Dios no nos envía, pues vamos a este cojín, vamos a soltarlo. No, Dios nos prepara, Dios nos capacita, Dios nos entrena para nosotros ir a esa misión. Somos escogidos. Cada uno de nosotros tenemos una misión en esta vida, ¿verdad? Pero antes de nosotros ir, el Eterno nos capacita y nos entrena. Y sobre todo nosotros debemos saber confiar en Él, porque si Él nos llamó, Él nos capacita, y no cuestionarle, no presentarle excusas a Dios, porque es una forma de nosotros renegarnos. Miren, ¿saben qué? Cuando Dios te llama, tú no sabes cuántas vidas tú vas a impactar. Tú no sabes cuántas vidas a través de esa misión, de tu testimonio, Dios va a tocar. Así que es bien importante que tú tengas un corazón dispuesto para servirle al Eterno. Miren, y al final, y tú vas a decir, miras para atrás y tú dices, wow, tantas veces que yo dije que no podía, tantas excusas que yo puse, y al final, mira, dio fruto y se hizo la perfecta voluntad del Eterno en nuestras vidas. Amén. Así que esta hermosa parasha tenemos mucho que aprender. Así que repasen esas notitas en el día de hoy. Y llegamos al final de nuestra enseñanza. Queremos, ¿verdad?, toda esa comunidad que nos está viendo en las naciones, que nos escriban en el chat su nombre, su edad, el país. Y si esta enseñanza les gustó, denle like. Y también compártanla, denle share a sus familiares, a sus amigos, para que muchas más personas puedan poder aprender estas hermosas parashas que Shabbat tras Shabbat compartimos con todos ustedes. Y queremos darle las gracias
primeramente, ¿verdad?, a Dios por permitirnos a través, ¿verdad?, de estas redes poder enseñar, ¿verdad?, a todos ustedes y a sus familias. Muy en especial queremos agradecer a los padres que se sientan con sus hijos a enseñar, a aprender estas enseñanzas, y muy en especial a todos nuestros Torah teachers que Shabbat tras Shabbat se sientan con nosotros, ¿verdad?, enseñarnos la palabra de Dios. Muy en especial a los maestros que enseñan en las edades de 2 a 9 años. Ahí está maestra Eunice, maestra Eva, maestra Hernán, maestra Victoria, maestra Soralis. A los Torah teachers de las entre las edades de 10 a 12 años, ahí está nuestra líder del ministerio, maestra Mirna. Está maestra Maleni y esta servidora, maestra Wilma. Que el Eterno me los bendiga y me los guarde. Y como dice maestra Mirna, Shabbat no se ha terminado, ¿ok? Así que nos vemos en la próxima enseñanza. Que la próxima enseñanza, ¿saben a quién le toca? A maestra Mirna. Así que nos vemos. Se me cuidan mucho. Shabbat shalom. Que el Eterno me los bendiga y me los guarde. Bye. Shabbat shalom. Bye. Mis amados niños, hemos llegado a la parte final. ¿Y qué queda? Pues nada más que la oración sacerdotal. Así que ya están todos listos con su talí, con papá y con mamá, y vamos a recibir la bendición sacerdotal. Llevaré jeja Adonai de Ishmereja. Y a él Adonai panapeleja bifuneja. Isa Adonai panapeleja. Diasem leja. Shalom. Y así bendeciréis a los hijos de Israel, dijo Yahweh, y yo los bendeciré. Shabbat shalom.